Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Siendo las 4 de la tarde con 13 minutos, estando reunidos en esta primera sesión ordinaria de la Comisión de Turismo, me es grato darle la bienvenida a todas y a todos, y estoy seguro que haremos un trabajo excelente en beneficio de México. Le pido a la compañera secretaria, la diputada Almanay, nos pudiera hacer el favor de leer el orden del día propuesto para esta reunión de comisión. Adelante, compañera diputada. Claro, presidente. Orden del día. Primero, registro de asistencia y declaración de quórum. Segundo, lectura y discusión y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura y discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión de instalación de la Comisión de Turismo. Cuarto, revisión del programa de trabajo. Quinto, propuesta de Parlamento abierto de la Comisión de Turismo. Sexto, asuntos generales. Y séptimo, clausura de la reunión. Muchísimas gracias, compañera diputada. Le pido, por favor, dé lectura del punto 1 y haga del conocimiento de las y los diputados el registro de asistencia, si usted tan amable. Número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Habemos 21 diputados, 15 de modo presencial y 6 en Zoom, por lo que hay quórum. Muchísimas gracias, diputada. Le pido, por favor, pase el punto número 2. Punto número 2, lectura y discusión y en su caso aprobación del orden del día. Favor de levantar la mano los que estén a favor. Por mayoría por la afirmativa, en contra. Abstenciones. Mayoría por la afirmativa, compañera diputada. Anotado, presidente. Dé por favor lectura al tercer punto del orden del día. Tercer punto, lectura y discusión y en su caso aprobación del acta de reunión de instalación de la Comisión de Turismo. Respecto al punto número 3, relativo a la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior, de conformidad con el artículo 158, numeral 1, fracción primera y 160 del reglamento de la Cámara de Diputados, se solicita se dispense su lectura y se ponga a consideración su aprobación. Muchísimas gracias, diputada. Pongo a consideración de esta honorable comisión el punto antes mencionado. Si están de acuerdo que procedamos en lo que marque el artículo antes mencionado, les pido lo manifiesten levantando su mano. Mayoría, unanimidad por la afirmativa, compañera diputada. Anotado, señor presidente. Si gusta proceder con el cuarto punto del orden del día, corresponde a la revisión del programa de trabajo. Muchas gracias, compañeras y compañeros legisladores. La sesión pasada les comentamos que y haríamos llegar a cada uno de sus correos el borrador de plan de trabajo para que ustedes pudieran hacernos llegar sus comentarios sobre el mismo. Este borrador lo que busca es ser un inicio de lo que estamos buscando para la generación de política pública que le sirva al país en materia de la reactivación del sector turístico en estos momentos de pandemia. El país requiere la activación total del sector turístico, y parte de este programa de trabajo lo que busca es actualizar la política pública para lograrlo. Este plan de trabajo es un borrador, lo vuelvo a insistir, se le hizo llegar a cada una de ustedes para que nos pudieran hacer sus comentarios, y muy respetuosamente yo les pediría, ya funciona, me comenta el diputado Marco, perdóneme, me salí, ya pueden pasar lista. Amigos que nos ven en pantalla, ya pueden pasar lista. Para los amigos que nos ven en el canal del Congreso, tenemos una plataforma digital que ustedes pueden ver aquí, donde nos vamos a registrar, ponemos así, no es que nos estemos tomando un selfie, es el registro electrónico para que las y los diputados que los representan a ustedes puedan quedar estipulado que aquí están trabajando por México. Entonces, asistencia. Sí estamos. Perdón, pero luego, mira, dice que no soy. Sí soy. A ver. Quítate los lentes, no tengo lentes. Déjalo. Listo. Ya está jalando la asistencia. Perdóname por el comercial, pero era importante. Sobre todo, ahí está, diputado, ya lo vi. Muy bien, diputado. Entonces les comento, les llegó a sus correos institucionales la propuesta de plan de trabajo. Si ustedes me lo permiten, yo quisiera ampliar el día hasta mañana a las 10 de la noche para que ustedes con su equipo técnico puedan hacer una revisión adicional. Diputado Alfredo, bienvenido. Pueden hacer una revisión adicional a este plan de trabajo y agregarle cosas o hacerme llegar sus comentarios. Oye, yo creo que está faltando este tema. ¿Sabes qué? Creo que esto es obvio. ¿Sabes qué? Creo que aquí podríamos agregar esta agenda.
dentro del Parlamento Abierto que se está planeando hacer para el 24 de noviembre, podríamos agregar a este grupo de conferencistas. ¿Sabes qué? Creo yo que no se está incluyendo el tema X o Y. Ustedes son los que darán la guía a este plan de trabajo. Esta comisión buscará hacer durante estos 3 años, si Dios nos lo permite, una comisión siempre abierta, siempre receptiva y siempre que escucha a sus integrantes. Y siempre que tome en cuenta sus recomendaciones. Porque creo que aquí hay aportación suficiente, hay talento de mujeres y hombres muy valiosos que están representando a sus distritos con mucha lealtad y patriotismo. Y nuestra función es tratar de recapitular toda esa capacidad y ponerla en el plan de trabajo. Entonces, si ustedes me lo permiten, ¿les parece dar hasta mañana a las 10 de la noche para recibir sus comentarios? Para que me den chance de organizarlo. Entonces, ¿les lo puedo poner a su consideración? Si están de acuerdo que el plan de trabajo se pueda recibir los comentarios, los borradores y las propuestas de los diputados de esta Comisión de Turismo el día de mañana 25, es mañana 25, ¿eh? 27 de octubre a las 10 de la noche al correo de la Comisión de Turismo que ustedes ya conocen y tienen en sus respectivos correos institucionales. De estar de acuerdo, les pido lo aprueben de la forma acostumbrada. Aprobado. Le pido al secretario técnico, tome nota. Ahí lo estoy viendo los compañeros de la sesión virtual. Gracias, diputada Alcántara. Gracias, diputada Piñera. Gracias, diputado Piñera. Gracias, diputada Yamile. Y a todos los que están conectados. Que ahorita los voy viendo uno por uno. Ahorita me pasan el nombre para mencionarlos. Y le pido a la compañera secretaria, pase el número 5 de nuestro orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a la propuesta de Parlamento Abierto de la Comisión de Turismo. Habíamos comentado en la sesión pasada la posibilidad de construir un Parlamento Abierto donde tuviéramos la intervención de especialistas en la Agenda 2030 en materia turística, que tuviéramos la intervención de especialistas del sector turístico, del sector privado, del sector público y sobre todo de las asociaciones de pueblos mágicos, de la CETUR, de los hoteleros, de la CANIRAC, de la CONCANACO y de todas aquellas personas que quieran aportarle algo a la agenda de política pública que ustedes y nosotros construiremos con ellos. Creo que el que está... claro que sí, puto. Adelante. En esta tesitura que estaba comentando, la semana pasada yo fui invitado al evento de la CONCANACO y ahí hace el presidente y el secretario nacional hacen la llamada para incorporarse con ustedes a una mesa de trabajo aquí en el Congreso cuando ustedes lo soliciten. Ánimo. Excelente. Leobardo, le agradezco el comentario. Nos nutre mucho porque además sí necesitamos la opinión importante de CONACO y CONCANACO. Es muy importante para esta comisión porque son los que están en el día a día en la problemática diaria. Es el comercio que detona el 76% de la economía de este país. Entonces, le agradezco la propuesta y ya la metemos. Si ustedes me lo... ¿Perdón? Es lo que quiero poner a su consideración, si ustedes me lo permiten. Habíamos planteado la posibilidad de generar el Parlamento Abierto después de la... Es que son varios temas. El Parlamento Abierto estamos planteando que pueda ser entre el 24 de noviembre. Es un miércoles. Es un día donde la gente se puede trasladar a México, los que lo quieran hacer, los que quieran participar de manera virtual. Vamos a hacer todo para que la plataforma de Zoom de la Cámara esté funcionando. Los que quieran, bienvenida diputada, los que quieran estar aquí, vamos a tomarlos en cuenta a todos. Pero sí es para nosotros muy importante, así como con CONCANACO Servitur ya dijo, yo quiero estar en el Parlamento Abierto, pues la CETUR también quiere estar, la Secretaría de Turismo también quiere estar, la Asociación de Hoteleros quiere estar. Todas aquellas personas que tienen algo que aportarle al turismo mexicano, vamos a abrir el espacio y sí sería, hago la petición muy respetuosa a ustedes, que la próxima semana les haré llegar el formato para que ustedes puedan hacer las invitaciones a los que tengan interés. Hoy yo tengo interés de invitar al turismo de pesca porque hay unas personas que quieren que meta algo a la agenda pública, pues vamos a meter. Hoy yo tengo la intención de invitar a los pueblos mágicos porque fíjate que tenemos una gran necesidad, de que estén escuchados, aquí está abierto el Parlamento Abierto para ellos. Y esta comisión va a escuchar a todas y a todos. Entonces, ¿les parece el día 24 de noviembre que sea el Parlamento Abierto? ¿Se les parece una buena fecha? Y es miércoles, todos están aquí. No hay sesión. La sesión va a ser
nosotros todo el día atendiendo gente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Los que están a favor del Parlamento abierto el día 24 de noviembre del año 2021, ya lo estamos manifestando de la forma acostumbrada. Excelente. Unanimidad por el Parlamento abierto para que se realice el 24 de noviembre. Gírense las instrucciones a todos los organismos, las invitaciones, perdón, y a los diputados háganles llegar el formato para que ellos puedan hacer las invitaciones que ellos crean corresponde y nos hagan la propuesta. Le pido a la compañera diputada, secretaria de esta comisión, Alma Anaí, pueda continuar con el punto número 6. El siguiente punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Si alguien de los presentes y de forma virtual quiere hacer uso de la voz, puede hacerlo en este espacio. Si me lo permiten, perdón, quiero aprovechar para decirles que por parte de la diputada Laura Barrera Futur nos llegó una propuesta para el tema del presupuesto. Les pido a todas y a todos los que tengan una opinión que tengan que realizar con respecto al presupuesto que esta comisión llevará, puesto que por reglamento nosotros, ya llegaron tres, por parte de la diputada Laura Barrera Furtul, ya nos hizo llegar su propuesta vía electrónica en tiempo y forma sobre sus recomendaciones para un turismo sustentable y sobre todo apoyo a pueblos mágicos, con un monto específico. La diputada María Teresa Castel del Oro Palacios envió mediante su oficio donde da a entender y da su recomendación para el ejercicio fiscal 2022. En su opinión, la diputada Castel del Oro, bueno, aquí nos manda su opinión sobre el presupuesto, no la quiero leer porque lo sería muy largo. Estamos recibiendo cada una de las opiniones de las y los diputados, también de la diputada Gabriela Martínez envió su oficio donde nos da su opinión del presupuesto y el diputado que está hablando también dio su opinión del presupuesto. Aquí habíamos recibido tres opiniones. Si alguien quiere hacer una opinión sobre el presupuesto de turismo que viene propuesto por el Ejecutivo y quieran incorporar un tema que no se esté incorporando, quieran que sumemos un tema que no se está tomando en cuenta o quieren que ratifiquemos lo que se está poniendo en cuenta, esta comisión va a recibir todos los comentarios antes del día 2 de noviembre. Tengo yo hasta el 2 de noviembre como el que me toca orientar esta comisión o dirigirla, pero bajo el mando de ustedes, que mandar esa opinión a la comisión de presupuesto, porque es la fecha que nos pusieron. Entonces, tienen el día de hoy, mañana, el viernes, para mandarnos sus opiniones, yo las incorporaré y les haré llegar a ustedes la copia de la opinión que esta comisión enviará a presupuesto con el producto que ustedes nos envíen. ¿Les parece bien? Entonces, ¿les parece que hasta el viernes estamos en fecha? Voy a poner hasta el viernes de plazo para que los que tengan que mandarnos alguna propuesta sobre tema presupuestal me la puedan hacer llegar y yo les haré llegar a ustedes cómo se va a mandar. ¿Estamos de acuerdo? A nombre de todas y todos. Cedo la palabra al diputado Saúl Hernández. Adelante, diputado Saúl. Muchas gracias, con permiso de la comisión, de la presidencia. Compañeras, compañeros, diputados, buenas tardes. Yo soy Saúl Hernández, de San Luis Potosí, y en representación de los pueblos y comunidades indígenas. Es cierto que, bueno, el turismo es una actividad preponderante en México, en el país, y que sin duda un tronco común desde donde se desprenden tantas actividades que le dan fuerza a la economía del país. Y como comentaba nuestro presidente, tenemos que abrir los espacios a todos los involucrados en esta importante actividad como un grupo plural, incluyente, abierto, y celebro la disponibilidad de cada uno de los presentes para llevar a buen término este trabajo. Pero quiero apelar a la conciencia de cada uno de ustedes para que no nos olvidemos de nuestros pueblos y comunidades indígenas. A partir de la denominación de los pueblos mágicos en todo el país, en cada uno de los estados con población de los pueblos originarios, pues son ellos quienes están involucrados también en esta importante actividad a partir de su trabajo, de las artesanías, de la gastronomía y de las propias actividades que tienen que ver con esta actividad. Y que ahí es donde nosotros hemos hecho una propuesta que ya en su momento la vamos a dar a conocer. Tenemos aquí ya el documento, la vamos a detallar
Y justamente como ofrecía el presidente, vamos a puntualizarlo, a detallarlo y entregarlo como es debido. Espero el apoyo de todos ustedes. Ojalá podamos hacer algo bueno para este importante sector que son los pueblos originarios. Muchas gracias. Quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, diputado Saúl Hernández. Agradecemos su intervención y tenga la seguridad que los temas que tanto usted nos presente como el de las compañeras y los compañeros serán tomados siempre en cuenta con un gran nivel de respeto y sobre todo construir juntos el cómo sí más que el cómo no. ¿Estamos de acuerdo? No sé si alguien más quiera hacer uso de la palabra ahorita que estamos en asuntos generales. Diputado, adelante. Diputado Leobardo, pasa el micrófono, diputado Leobardo. Pues en la misma tesitura del compañero diputado, en Sinaloa nos quedamos atrás. Tenemos 4 pueblos mágicos, que es Cozalamo, Corito, el Rosario y el Fuerte. Y hay otros procesos más para poder hacer la tramitología, para ayudar a la gestión, para tener más pueblos mágicos. Entonces, sí hacemos la propuesta para que en esta tesitura tengamos la fortaleza y el equipamiento de la Cámara para sacar esta gestión. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Leobardo. Así será. Tenga esa seguridad que así será. No sé si hay alguien más, compañeras, compañeros. Si no hay nadie más, quiero mencionar a los compañeros que están conectados. Está conectada la diputada María Guadalupe Alcántar Rojas. Diputada Lupita Alcántar, gracias. El diputado Francisco Favela Peñañuri. Muchas gracias, diputado. La diputada Siria Yamile Salomón. Gracias, presidente. Gracias. Diputada Siria Yamile Salomón, también está conectada. La diputada Merari Villegas, la diputada Lilia Olvera y la diputada Laura Lim Fernández. Gracias por estar conectados y estar atentos a esta sesión. Se los valoramos mucho. No sé si hay alguien más. La diputada María García también está conectada. Y Margarita Cía y Merari Villegas, ya la mencioné. Muchísimas gracias. No sé si no hay más asuntos. Diputada Laura, por favor, adelante. Micrófono, la diputada Laura. Gracias, presidente. Una consulta. Por parte de la Secretaría de Turismo ya fue usted invitado al tianguis turístico que se va a celebrar en la Ciudad de México. No sé si eso lo comentó antes de mi llegada. Una disculpa. No sé. He sido invitado al tianguis, secretario, no sé. Lo verifico ahorita, diputada. Pero es en Mérida. ¿Se le invitó a esta comisión al tianguis? Es virtual, ¿no? ¿Es virtual? No, no es virtual. Le pido al secretario, si es así, todas las invitaciones, yo le voy a pedir un favor, todas las invitaciones, lo vamos a tomar como acuerdo, todas las invitaciones que se le hagan a esta presidencia, se le tiene que mandar una copia a los diputadas y diputados presentes. Yo sé que es en una acción de transparencia para que ustedes estén enterados. Y yo les pediría, si hay una diputada y un diputado que esté interesado en participar en X o Y evento, que se lo haga saber a esta presidencia para notificar a las personas que están invitando quién podría ir a nombre de la presidencia, a nombre de la comisión, más bien dicho, para representarnos. ¿Qué les parece? En algunos casos, si ustedes me lo permiten, poder ir juntos, algunos de nosotros que podamos estar ahí, que podamos atender. Habrá algunos casos que diga alguien, oye, pues yo voy a estar en un evento turístico en Alparte, ¿quién cubre aquel? Que podamos ser equipo. ¿Les parece bien? Y en algunos dirá algún compañero o compañera, y pues a mí me interesa ir mucho a ese evento porque pues yo me especializo en ese tema. Pues que esté esa compañera y ese compañero ahí. ¿Les parece? Trataré yo de atender el mayor número de las temas y de enviárselos a ustedes para que ustedes me digan, yo quiero participar. ¿Les parece bien? No estaba notificado del tianguis, pero ahorita que me están informando, le agradezco que me lo comente, diputada. Y hágale llegar a todos los diputados la invitación. Sí, señor, por favor. Pide la palabra la diputada Siria Yamile. Diputada Siria Yamile, por favor, el micrófono es suyo. Gracias, diputado. Buenas tardes. Pues la propuesta para mí es de suma importancia que, por ejemplo, los pueblos turísticos indígenas no tienen la infraestructura necesaria. Entonces es muy importante darles en el presupuesto contar con eso para que se pueda tener una infraestructura digna, porque pues viene el turismo y realmente no tienen un recibimiento digno.
precisamente por eso, por la escasez de recursos. Ojalá que se tome en cuenta mi propuesta. Muchas gracias. Es cuanto. Buenas tardes a todos, compañeros diputados. Gracias, diputada Siria. Así será. Yo le pido, si es usted tan amable, si me puede hacer llegar mañana antes de las 10 de la noche la propuesta específica que usted tenga en materia presupuestal o la que le interesa que no dejemos fuera para mandar nuestra opinión a la Comisión de Presupuesto antes del 2 de noviembre. Se lo agradecería mucho y la Secretaría Técnica estará a sus órdenes para construirla también en caso que usted así lo desee. Gracias, estaré al pendiente y le envío mi propuesta. Gracias, diputada. Gracias. No sé si alguien tenga, allá en pantalla alguien está pidiendo la palabra, no alcanzo a ver. Adelante, diputado. ¿Yo? Peñañuri, sí. Peñañuri. Peñañuri o Peñiñuri. Peñuñuri. No me vuelvo a equivocar. Sí, diputado. No se preocupe, gracias. No pasa nada, así entiendo también. Peñuñuri, adelante, diputado. Más que nada para saludar a todos mis compañeros diputadas y diputados de esta gran comisión de turismo, a ti como presidente de la misma, pues que dejar una invitación abierta, ¿no? Allá probablemente algún día podemos llevar a cabo una sesión de la comisión de turismo aquí muy cerquita de la Ciudad de México, aquí en Teotihuacán. Ahí tienen su casa todos, las llaves no, pero la casa sí. Ahí en la zona arqueológica de Teotihuacán, pues buscaremos en uno de los lugares más agradables para ver si podemos sesionar alguna vez en estos 3 años, si nos los permite Dios, ¿no? Y la invitación está abierta para todos los diputados y diputadas con su familia o X, pero el día que puedan ir a las pirámides, ahí los atenderé con mucho gusto, ¿sí? Son de las pirámides más visitadas del mundo, las de Teotihuacán, y estamos a sus órdenes ahí. Con mucho gusto los atenderé. Muchas gracias, diputado. Gracias, compañero diputado Peñañuri. Le agradecemos la invitación y creo que vamos a ir construyendo una agenda para fortalecer los turismos regionales y esta comisión, pues ahora después del Parlamento abierto, creo que podemos tomar algunos acuerdos para llevar las acciones de esta comisión, incluso puede ser algo en temas regionales donde fortalezca el trabajo de las y los diputados de la comisión, como vaya siendo el caso. Pero le agradecemos su propuesta y ya lo platicaremos en persona. Muchísimas gracias. No, gracias. Gracias a todos. Abrazo fraterno. No sé si alguien más tenga o quiera hacer el uso de la palabra. De no ser así, le pido a mi compañera secretaria, la diputada Alma Anaí, proceda al número 7 del punto del orden del día. El último punto del orden del día corresponde a la clausura de la reunión. Y siendo las 4 de la tarde con 35 minutos y 46 segundos, quiero dar por concluida esta sesión de la Comisión de Turismo, comisión que trabajará con mucha intensidad por este país. Nos vemos el día 24 para el Parlamento Abierto y el día 2 para recibir todas sus opiniones. Mañana a las 10 de la noche para recibir sus opiniones. Muchas gracias. Dios los bendiga.